Muchas gracias, señor ministro. Pregunta a doña Batista Baguer. Ahora tiene la palabra su señoría. Sí, gracias, señor presidente. Ante todo, en primer lugar, en nombre propio de nuestro grupo parlamentario, queremos expresar nuestras condolencias con motivo de la defunción de la madre del señor José Montilla, portavoz del Grupo de la Entesa y expresidente de la Generalitat de Cataluña. Señor ministro, el Instituto Cervantes es la institución pública creada para la promoción y la enseñanza de la lengua española y de las lenguas cooficiales y para la difusión de la cultura española e hispanoamericana. Organiza cursos de lengua española, apoya la labor de los hispanistas y, entre muchos otros objetivos y funciones, colabora con entidades de los países anfitriones. Está presente en más de 80 ciudades de 73 países. El pasado jueves, día 4, se suspendió la presentación programada de la novela Victus en el Instituto Cervantes de Utrecht, cuyo autor es el escritor Albert Sánchez Piñol. El día anterior, el miércoles día 3, ya se produjo una situación lamentable cuando en la presentación de la misma novela en Ámsterdam irrumpió la secretaria de la embajada y leyó unas cuartillas en las que acusaba al autor de, entrecomillado, manipular la historia. Le recriminaba esto precisamente a un novelista, a un creador, un poco insólito. Se produjo una situación incómoda y que ningún asistente al acto parecía comprender. Buena parte del público recriminó a la funcionaria su comportamiento por extemporáneo en una presentación literaria. No parece nada adecuado que los funcionarios de las embajadas tengan como tarea la de ejercer de inquisidores, de censores o al menos de críticos literarios. Queremos manifestar nuestro más firme rechazo y nuestra condena más absoluta ante un comportamiento absolutamente impresentable. Exigimos al Gobierno que se disculpe ante el autor y ante el editor por los inconvenientes ocasionados y exigimos asimismo que se adopten medidas concretas. Estamos ante una intromisión injustificable. Deberían saber que en Holanda esta anulación ha sido profusamente difundida por los medios de comunicación. Por este motivo, preguntamos al Gobierno si ha recuperado el derecho a censura ante los creadores. Muchas gracias, senador Bagués. Señor ministro. Vamos a ser serios en lo que se refiere a la censura, porque algunos que estamos aquí hemos sufrido la censura en otros tiempos. Y, por tanto, bromear con estas cosas es algo que no nos divierte en absoluto. Mire usted, el Instituto Cervantes es un instituto concebido, como usted dice, para difundir las lenguas y las culturas españolas, en plural. Seleccionar los actos que puede acoger y seleccionar aquellos que no puede acoger es una decisión que el Instituto Cervantes debe adoptar en función de las circunstancias. Es una decisión que toman todas las instituciones. Quiero recordar a su señoría que el Ministerio de Asuntos Exteriores programó en la Casa de Asia, situada en Barcelona, antes de que empezase el periodo electoral de las elecciones europeas, una exposición y unas charlas para explicar a los ciudadanos que iban a votar qué era Europa. Recibí una carta del conseller Homs diciendo que eso era una actuación muy poco oportuna y que se iban a reconsiderar la participación de la Generalitat en la Casa Asia por una exposición en Europa. Quiero recordar también que a Radio Televisión Española no se le permitió rodar en Barcelona un episodio de la serie Isabel y hubo que hacerlo en otro lado. Hay que acoger y hay que no acoger. Y en el caso que usted se refiere, nosotros no tenemos ningún problema con la novela Victus. Yo la he leído y me parece bien. Pero le voy a decir algo más. El presidente del Gobierno, en el Faro de Vigo, el 12 de agosto, dijo: es un libro en clave nacionalista, pero muy interesante. Si al presidente del Gobierno le parece bien, excuso decirle lo que nos parece al resto de los ministros que dependemos del presidente del Gobierno. La vicepresidenta del Gobierno, por su parte, dijo literalmente, al analizar este problema, que solo se ha aplazado la presentación del libro Victus. Se reformará cuando se considere en tiempo y forma oportuno. Y quiero decirle que el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Gobierno en su totalidad tiene de la promoción de las lenguas y las culturas españolas, subrayo en plural, el norte de su actividad.
Porque lo dice el artículo 149 de la Constitución, porque lo dice los artículos 25 y 26, me parece, de la Ley de Acción Exterior. Quiero recordarle que en los dos últimos años solo el Cervantes y la Dirección de Culturales de la ECID, las dos dependientes del Ministerio, han hecho 250 actos de defensa de la lengua y la cultura catalana, y que el Cervantes es la mayor biblioteca en el exterior de autores en catalán. Quiero recordarle también que el Instituto Cervantes tiene en el espacio de las lenguas ibéricas un espacio para difundir esas lenguas y que la colaboración con la Generalitat, con el Ramón Llull en este caso o con Echepera en otros, es ejemplar. Créame, este Gobierno, en lo que es la defensa de las lenguas y las culturas españolas, de todas en plural, tiene pocas lecciones que recibir. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Senador Bagué. Sí, gracias. Señor ministro, usted me responde cosas a las que yo no le planteaba. Fíjese, la vicepresidenta el viernes pasado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, dice que es un problema de programación del Instituto. Muy bien. El señor Jorge Moragas, el conspicuo jefe de gabinete del presidente del Gobierno, este fin de semana desde Barcelona nos dice que este libro es manipulador de la historia. La misma frase textual que había utilizado la funcionaria, la secretaria de la embajada en Holanda, ante esta presentación. Fíjese qué casualidades. Y la versión más cercana de los hechos, si me permite, sin ninguna duda es la que ofrece el director de comunicación de Cervantes, que dijo: fue la propia embajada quien comunicó. Vaya terminando, señoría. Enseguida concluyo, presidente. Fue la propia embajada quien comunicó que se suspendía el acto. Lo dice el director del Instituto Cervantes. Por lo tanto, creo que contraviene claramente la versión de la vicepresidenta. Y en cualquier caso, para concluir, permítame una última reflexión. Un Estado que se llame democrático y que suspende la libertad de expresión de un escritor o de un creador, ¿puede seguir considerándose democrático? Muchas gracias, senador Bagué. Pregunta del